¿De quién se esconde, Sor María Nicolasa? Están chistosos, graciositos, pero van a ver, me la van a pagar, me la van a pagar. Aquí está Sor Tequila. ¿Cómo? Sor María Nicolasa. Que pase. Puede retirarse, Sor Angélica. Con permiso, madre. ¡Sor María! Pero por Dios, ¿qué le pasó? Ay, pues, perdone a usted, reverenda madre, pero es que cuando me entra la onda esa del deporte, pues como que me aloco. ¿Más? Vieran a ustedes ahí en mi pueblo, le entraba yo a todo. No me diga. ¿Eh? Que se me ponía alguien al brinco. Pues ándale, chiquito, ¿qué traes? Pues ahora acá te espero. Pues ándale, pues ya vas. Y en cine me los traigo yo. Ahora, ahora, déjate venir. Ándale, acá te espero. ¡Ay, ay, mamacita linda! No, yo me mandaba a besar la lona a todo aquel que se me pusiera enfrente. ¿Y el fútbol? ¿No le gusta hasta el fútbol? ¡Ay, soy buena para la patada también! ¡Órale, Pelé! ¡Échamela! ¡Abusado, Borja! ¡Ahí te voy! ¡Córrele! ¡Sor María! Bueno, con decirle a usted que un día me dieron la copa. Sí, pero como no me gusta el vino, mejor la devolví. Sí, pues, ¿pa' qué? ¿Y los toros? ¡Ay, los toros! ¿También eso? ¡Uy, buena que soy para la fiesta brava! Nada más citaba yo al becerrito acá. ¡Ajá, ajá, ajá, torito! ¡Anda, chiquitito, ándale! ¡Acá te espero! ¡Ajá, ajá! ¡Ya! Chicuelina para acá. Y otra chicuelina para acá. Y otra. ¡Sor María! Y otra. Pero una vez sí me agarró el toro. No me diga. Sí, sí le digo. Me ha dado una cornada que golo veraste. Ay, por acá anda. ¡Sor María, por Dios! Bueno, con el perdón de ustedes, no me pude sentar en 6 meses. Buena que soy para el deporte. Se le nota, hija. Se le nota. ¿Para qué soy buena? Será para las Olimpiadas. ¡Seguro! ¡Sor María! ¡Madre vicaria! Bueno, pues no, mira. Mire, Sor María, las épocas cambian en el mundo y, por supuesto, también en el clero. No me digas que ya nos vamos a poder matrimoniar. ¡Sor María, por Dios! La Madre Superiora quiere decir que debemos contribuir cada vez más en las actividades eclesiásticas. ¡Ah! La orden franciscana ha decidido reabrir una parroquia en Tlacahuistla de Dos Santos. Y el señor obispo de la diócesis ha solicitado nuestra ayuda para que la pongamos en orden antes de la llegada del sacerdote que se hará cargo de ella. Yo le dejo a usted la iglesia como nueva. Bueno, siempre y cuando los del pueblo me ayuden. No será fácil, hija. ¿Eh? Madre, ¿por qué no le cuenta lo del padre jesuita? Sí, cuénteme a usted. ¿Eh? ¿Quién con quién? ¡No! No estoy autorizada a darle más detalles, Sor María. Lo único que puedo decirle es que no será sencillo. Vieran a ustedes las monjas cómo sufrimos. Sufrimos mucho. A veces me paran los gendarmes en la calle y me dicen que yo no puedo andar encina vestida. Sí, pero pues yo les digo, oigaste mi azul, pues ni modo que ande yo encuerado de minifalda. ¿Verdad? Sería peor. Ahora no arrempujen. ¿Y a usted qué es lo que hace, señora? Crío pollos, ¿no ve? ¿Criaste pollos? Ay, pero aquí le hicieron cachirul porque este tiene cara de guajolote. ¡Qué bonito niñito! ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas?
madrecita. Todavía ni sabe decir mamá. ¿Eh? ¿No sabes tu nombre? ¡Ay, qué calor! ¿Y ahora qué me hiciste, muchacho? ¡Ay, no! Mire, nomás lo quiso. ¡Ay, madrecita! Es lo único que hace todo el día. No, pues mejor tenga usted a su chamaquito. Si no, imagínese, voy a llegar oliendo al puro león remojado. ¡Ay! ¡Caliente! ¡Me traigo! ¡Ay! ¡Ay, mis animales escapan! ¡Mi gallinita! ¡Aquí tengo ya el marrano! ¡Ay! ¡Mi gallinita! ¡Ya la tengo, madrecita! ¡Ay! ¡Córrale, madrecita! ¡Sí! ¡Espéreme, chofer! ¡Ay! ¡Cómo juman! ¿Bajaron todo? ¿No falta nada? Bueno, adiós a todos. Vamos a ver cómo nos va. Allí se mira el pueblito. Pues a ver ahora cómo le hago para cargar tanta cosa. Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón. Ay. 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 ¿Pasó algo, madrecita? No, nada, mijito. Solo quiero que me digas dónde queda Tlacahuistla de Dos Santos. Pues allá abajo. Ay, ¿cómo le hago para llegar? Está re lejos. Ah, pues en el carrito de San Fernando. Ratitos a pie, ratitos andando. ¿Y cómo la ve? Para ese caso, mejor me voy en el carrito de Santa Manuela. ¿Cómo? Montado en las ancas de tu abuela. ¡Ay, hijo! Oiga, ya usted debe ser monja. ¿Seguro, hijo? ¿Por qué no me estás mirando? Nada más que soy monja de la nueva ola. Con ideas modernas. No me diga. Oyes tú, y alquilo tu burro, o me lo vendes como quieras. Pues, ¿cuánto me da? Bueno, pues mira, te voy a dar las gracias. Y, pues, de pilón, ahí te echo la bendición y hasta tus indulgencias también. ¿Y te quedas con el cambio? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, bueno, pero siempre y cuando me ayudes a subir mis animalitos y mi frutita, porque yo no los aguanto. ¿Qué te parece? ¿Sabes que tú eres igualito a un burrito que tenía yo allí en mi pueblo que se llamaba Filimón? Siempre que le chiflaba, paraba las orejitas. Me acuerdo que le chiflaba yo aquella canción que dice... Sebastián, estoy enterado de que envía recadillos con declaraciones amorosas. ¡Repugnante! Y tú, Chabela, ¿no sabes que en este pueblo una señorita que se precie de tal no puede recibir una carta a menos que esté autorizada por mí? Porque yo soy vuestro conductor en la moral, en la decencia y en la virtud. Las dos ovejas negras. Como penitencia,
tendrán que venir todos los días a misa. A rezar 99 rosarios. A San Ignacio de Loyola, nuestro santo patrón. Ándale, burrito flojo, que todavía nos falta, ándale. Ay, ¿de qué te echas ni quién te paga? Ay, este padrecito está cada día más regañón. Sí, yo ya le tengo hasta miedo. Ay. Dimas. Dimas. A ti te estoy hablando, Dimas. ¿Con que el sábado te echaste varias copas en la cantina, verdad? Sabiendo que yo permito solo 2 por adulto. Y de ser posible, no. Definitivamente, rebajadas. ¿De precio? Con agua. Como penitencia por ese horrible pecado, vas a encender un cirio pascual a San Ignacio de Loyola, nuestro santo patrón. Y vas a estar 4 domingos, 4, sin ir a la cantina. Y vas a rezar 97 rosarios y 2315 avemarías. Prensa. Mercedes. ¿Yo? ¡Horror! Vas a quedarte 8 días encerrada en tu casa por salir a la calle sin medias. El resto de ustedes, recibid la bendición del Señor y de su seguro servidor. ¡Amén! Monja. Oh. Y montada en un burro. Oh. ¿Y quiénes la vieron? El peluquero y el cartero. Las monjas son de mala suerte. Perdóname, señor. Mira. Vigila. Investiga quién es y a qué vino. Sí, jefe. ¿Ah? Perdón. Sí, padre. Ay, está salado. Mamacita linda, qué oscuro se mira para adentro. Ya viste, también a ti te tocó tu merecido por estarte burlando. Santiago Tulyehualco, aquí espantan. Fantasmas.
Hambrientos. ¡Órale! Que se vaya al diablo y que venga Jesús. ¡Ay, señor de las calaveras! Si es del otro mundo, que no me espante. Y si es de este mundo, pues que tampoco me espante, porque me voy a desmayar. ¿O eres un alma en pena? Yo estoy vivo. ¿Y a usted? Pues yo creo que también. Yo creía que eras un fantasma. Lo mismito pensé yo de ti. ¿Quién eres tú? Soy Pancho. ¿Y qué es lo que haces aquí? Pues aquí vivo. Mi papá se fue de brasero y mi mamá se murió. ¿Y para qué me estabas asustando? Para que se fuera. Yo creí que me iba a correr. ¿Cómo crees que te iba yo a correr? ¿Cuándo has visto que alguien corra, Naiden, de la casa de Dios? ¿Aquí quieres quedarte? Pues aquí quédate, niñito. ¡Ay! Aquí hay muchas cucarachas, pero son mansitas. Déjalas, pobrecitas. Vente para acá. Me llamo Sor María Nicolasa del Sagrado Corazón de Jesús, pero para ti, Sor Tequila. ¿Sor Tequila? Pues, Ancina me dicen. ¡Me caes re bien! ¿El tequila o yo? Los dos, pero hazte más. Ay. Oye, ¿quién cuida esta iglesia? ¿Drácula? Había un velador, pero dicen que ya se lo llevó la tostada. ¿Se lo llevó el señor? Pero para la tostada. Es el gato que anda correteando a las ratas. Con una que agarre, tiene comida para 2 días. Mire, son de este tamañote. Ay, pues va a estar canijo arreglar esta iglesia. Si es que las gentes del pueblo no nos dan una manopla. Bueno, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es conseguir una imagen de nuestro santo patrón. Y luego, pues... Ahora vámonos a dormir porque ya es muy noche. Sí. Mañana Dios dirá. Vamos. ¿Soñando? ¡Uy, campanas! Parecen campanas. ¡Sí! Son campanas. ¿Pero quién las toca? Palomitas, lindas palomitas. ¡Ay, palomas! ¡Ay, ingratas, qué puntería! ¡Ciudadano de San Bartolo Texmelucan! ¡No, Sor Tequila, Tlacahuiscla de dos santos! ¡Sácatelas! ¡Ya la regué, hombre! Bueno, pues, ¡bienvenidos a la casa del señor! ¡Vine a abrir de nuevo esta iglesia! Y como todavía no estamos muy, muy bien organizados, y estamos en tiempo de austeridad, lo único que les invito es un café negro. Ahora, si alguno de ustedes se discute con una botella de tequila, pues nos lo echamos con piquete. ¡Pásenle! ¡Pásenle a lo barrido! ¡Pásenle a lo barrido, hombre! Bueno, si ustedes me dan una manita, entre todos barreremos. Como si aquí se venerara Fray Escoba. Bueno, no es el santo patrón, pero es cuate.
van a reabrir la iglesia franciscana. ¿Ah? ¿Y con permiso de quién? Si aquí la única autoridad religiosa soy yo. Con la jesuita tenemos suficiente. ¿Cómo es esa monja? Pues si no fuera por los hábitos, yo diría que es del Partido Comunista. ¿Ah? ¿Por algo dice el refrán? Entre monjas anda el diablo. Debe pertenecer a esas religiosas de la nueva ola. Habla con nuestra gente para que nadie la ayude. Sí, jefe. Perdón, sí, padre. ¡Ah! Domingo, no eres demasiado severo. No te he pedido tu opinión. Y quiero que sepas que acá, en Tlaxcahuixtla, con una iglesia y un cura, bastan. Y además, San Francisco de Asís... Y le llega San Ignacio de Loyola. ¡San Ignacio! ¡San Ignacio! ¡Ra, ra, ra! ¡Yahú! Adelante. Siéntese. Ay, 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 momentito. No me vayas a tumbar los bigotes. Es mi único atractivo. ¿Madre? Pues sí, madre. Pero yo creo que más bien me confundió usted con su padre. Perdóneme. Hay que fijarse, mira. Ay, ay. Sí, ay. Cuidadito. Mira, nada más que tiznadota me dites. ¿Y ahora con qué me la vas a quitar? Ahorita la limpio con una locioncita. Sí. ¡Bárbaro! ¿Qué cosa es eso? ¿Es siete machos? Pues sí, pero por el olorcito que tiene se ve que los siete machos ya están muertos. ¡Ya! Ay, ¡ya, madre! No te preocupes, mira nomás. Discúlpeme, por favor. Déjame, ya, ya. Sí, perdóneme, ya, madrecita. Ya, ya, no me muerdas la mano. Mejor a cambio de eso te quiero pedir un favor, mijito. Es que ando buscando voluntarios para que me ayuden a la reparación de la iglesia. Lo siento, pero... Estoy tan ocupado, madre. Qué raro. Lo mismo me dijeron el carpintero, el cartero y el doctor. ¿Pues qué se traen conmigo? La iglesia es de ustedes. Y el pueblo también es de ustedes. ¿Por qué no me quieren ayudar? Es que el cura Domingo nos tiene aquí muy controlados. Mira, qué obedientes. Bueno, pues él dice que eso es lo mejor para nosotros. Y por eso nos prohibió que le ayudáramos. Pues no me ayudes. Últimamente, no necesito de Naiden. Pero una cosa sí te digo, ¿eh? A ver qué cuentas le vas a entregar a nuestro señor San Francisco. A ver cuando te vayas al infierno, cuando te estés quemando las patas, cuando ya sientes la lumbre que te estás ahogando, cuando ya te estés llegando al mero pescuezo. La paz del Señor está con nosotros. Ay, padrecito, no se va a morir pronto. No. Usted es el padre Domingo, ¿verdad? ¡El mismo! Lo felicito. ¡Qué bonita misa se acaba usted de reventar! ¿La oyó? Pues luego, pero pues no le entendí ni papa. Tengo entendido que hablo muy bien el latín. Caotli, huec, papá, lo machite, guachigo, moscla. Agu, agu, cócaro, mácara, títere, jue. ¿Ah? ¿Le entendiste? Ni una palabra. Pues tengo entendido que hablo muy bien el chichimeca. Además, ya el papa ordenó que las misas se digan en español. Discúlpeme que no me haya presentado. Yo soy María Nicolasa del Sagrado Corazón para servirle a usted. Sor Tequila, ¿verdad? Esa misma. Un apodo bastante extraño, ¿verdad? Es que Ancina me dicen porque nací en Tequila, Jalisco. ¿Mm? Si ya hasta me habían propuesto que Ancina, como hay el rompope Santa Clara,
Querían hacer el tequila, Sor María Nicolasa. No, pero la madre superiora dijo que no, que eso estaba muy mandado. Ajá. Yo creí que porque de vez en cuando le gustaba echarse una copa. Yo no le hago. ¿No? Eso se lo dejo a los curas. ¡Con usted no puedo cruzar una palabra! ¡Ya basta! ¡Oígase, padre! ¡Padre! ¡Padre! Tranquilo, hombre. ¡Vaya al infierno! Esto me trae loco, esta monja. ¡Rápido! ¡Cúbreme! ¡Ya la arreglé! ¡Hasta eso que tiene buena pierna! ¡Padre! ¡Padre! ¿Usted otra vez? ¡Padre! ¿Y qué es eso? ¡Oh, es Padre Domingo! ¿Eso es domingo? ¡Jueves, viernes, sábado y domingo! ¡Padrecito! Yo solo quiero que me digas una cosa. ¿Por qué le caigo como patada en el hígado? Sinceramente, no creo que su presencia sea necesaria en este pueblo. ¡Eso es todo! ¡Padrecito! No es mi presencia. Es la de Dios. Dios tiene una casa. ¿Y es esta? Pues aquella que sea su casa, chica. ¿Sí? 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 Pues le digo así. ¿Qué? ¡Ay, qué padre! ¿Qué? ¡Padrecito! ¡Ay, sana, sana, colita! ¡Ay, padrecito, dispénseme a usted! ¡Ya me voy! Nomás quiero que me digas una cosa. ¿A poco en Tlacahuistla de dos santos no puede haber dos santos? ¿A poco era más santo San Ignacio que San Francisco? ¡Por supuesto! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, padre! De veras que estás más terco que una mula. ¿Yo? Y me extraña que no comprendas a San Francisco, el que hablaba hasta con los animales. ¡No tengo por qué seguir escuchando sus tonterías! ¡Fuera! ¡Padre! 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 Estamos a mano, Padre Domingo. Una a una. ¡Padre! 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 Ay, ¡padrecito! ¡Qué bien encerados tiene hasta los pisos! ¡Ah! ¡Vamos, Patricia! ¡Vamos! ¡Padre, le estoy hablando! ¡Padrecito! Entonces, ¿usted cree que la iglesia no debe cambiar? ¿Y usted qué quiere? ¿Poner música de rock durante la Santa Misa? ¿Por qué? ¿No estaría bonito? Ya esté. O de mariachis, para que la cosa no sea tan aburrida. Ay. Tranca, 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 tranca. ¿Llamas aburrida la Santa Misa? Pues, ni aburrida ni chistosa, sino todo lo contrario. ¡Sacrílega! ¡Vamos! Pues vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Padrecito! ¡Vamos! ¡Padrecito! ¡Padre! ¡Oiga! ¡Ay! ¡Ay! Atarantado. ¿Por qué no se fija por dónde camina? Aprenda a manejar primero. ¿Qué tal si me mata? Sácame de esta bronca, San Panchito, que ya estoy hecha un camote. Siquiera dime cómo le hago para hacerle un coco guache al cura ese tan terco. Si el pueblo no me ayuda, la iglesia se me va a caer en el primer aguacero. Ilumíname. Te dije que me iluminaras, no que me dejaras oscuras. ¡Ah, qué San Panchito! ¡Ayúdame, San Panchito! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Ay, qué fuerte estuvo el temblor! Pues, ¿dónde estoy? ¡Dinamita! ¡Cohetes! ¡Sor Tequila! ¿Qué le pasó? Pues nada, nada más bajé para persinarme. Pero vente para abajo para que veas lo que me hallé. ¡Suéltate, suéltate, suéltate! ¡Híjole! ¡Cuántos triques! Mira qué chulo está San Miguel Arcángel. Nada más que está un poquito renegrido. Sí, porque para San Martín de Porres está muy güerito. Sí. ¡Mira la Virgen del Carmen! ¡Qué bonita! ¡Vamos! Mira quién está aquí. Hernán Cortés. ¡Uy! Pues con esto ya vamos a poner la iglesia. ¿Sabes lo que nos está haciendo falta? ¿Qué? ¡Un buen San Francisco de Asís! ¡Sí! ¿Qué se me hace que hiciste? ¡Ay, no! Está muy feo. Ahora que mirándolo bien, nada más con una buena manita de gato lo voy a dejar igualito. ¡Sí! ¡Apúrate, muchachito! ¿No nos vayan a cachar? Sí, ¿verdad? Oye, Filemón, se me hace que tú también nos vas a servir. Nada más te vamos a dar una buena encalichada. Oiga, madre, los cuetotes de dinamita eran para ahorita, ¿verdad? No, eran para el ratito. ¿Que no eran para ahorita? Oh, que no, que eran para el rato. ¿Seguro que no eran para ahorita? Ah, qué chamaco este que no, que para el rato. Mira. Y pues es que ya encendí la mecha. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Encendiste la mecha? ¡Socorro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ay, quítate, muchacho, quítate! ¡Ay, mamacita! ¡Santa Madrecita! ¡Santa Madrecita! ¡Santa Gregoria! ¡Santa Madre! ¡Ay! ¡Santa Madrecita! ¡Santa Madriza! ¡Es en la cueva de la herradura! ¡Ay! ¡Ay, Pancho! ¿Qué se me hace que se nos fue la mano? ¡Ay! Oye, pero qué dinamita más milagrosa. ¿Eh? Mira, nomás está igualito a San Panchito de Asís. Con su coyote también. A ver. Ya vienen, madrecita. A este Filemón no le haga el cuento. Cállese el hocico que nos van a caer. Vente tú. ¡Ay! 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 ¡Ay, que se acercarnos! ¡Bendito sea el Señor! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Aparece San Benito! ¡No, ese era negro! ¿San Martín de Porres? También era negro, ya sé. San Cristóbal. ¡Era un gigante! Es cierto. Además, ya está descontinuado. ¿Qué santo podrá ser? ¡San Francisco de Asís! ¡Milagro! 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 ¡Ese milagro es más falso que un billete de 3 pesos! Pero si yo vi al santo, jefe, ya hasta nos habló. ¡Ah! Todo esto es una trampa preparada por esa monja hippie. Pero yo la voy a desenmascarar ante todo el pueblo. Bueno, pero ¿te atreves a negar un milagro, Domingo? ¿Milagro? ¡Te devuelvo!
¡Teresita, se cayó! ¡Déjenme, déjenme, déjenme! ¡Que ando examinando el suelo! ¡Pónganse a trabajar! ¡Órale, a trabajar todo el mundo! Don Fernando, tape bien aquellas cuarteadoras, porque si no, por allí se nos va a meter hasta el granizo. Nachito, así asegure bien la escalera de allí del coro, si no se nos vaya a matar algún chamaco. Oye, Sebastián, la levanta esos costales de cemento que se van a hacer duros, luego no va a servir para nada. Y ya encárgate las escobas que nos están haciendo falta para que acaben de levantar esa basura. Pues ándale, hombre, apúrale. Ay, con esto. Ay. ¿Qué te pasa, Sor Tequila? ¿Ya te gustó estar sentada? Primero ahí tirada en el piso y ahora aquí sentada. Vámonos a trabajar, chulita. Ay. ¿Qué? ¿Se cayó, madrecita? ¿Se cayó? Déjenme, que ando examinando el suelo. Pónganse a trabajar. Órale, a trabajar todo mundo. Oiga, madre, ya llegó otro santo. Ah, chirrión. ¿Qué se me hace que se equivocó de iglesia? Venga, venga, para que lo mire. ¿No será San Melitón? No, no, no. Este más bien parece santurrón. Parece de cemento macizo. ¿O de yeso? ¿Eh? Ah, este santo yo lo conozco. No es ni San Melitón ni santurrón. ¿Sabes quién es? ¿Quién? Es San Metichón. Ah, y ahorita vamos a ver si es de cemento o de yeso. ¿Eh? Hazte para allá. ¡Ay! 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 ¡No me duele! ¡No me duele! ¡No, si no me duele nada! ¡Ay! ¡Ay! Oye, tú, en lugar de estarte comiendo la mermelada y la crema, ¿por qué no les vas poniendo a los pasteles tantito de cada cosa? ¿Y por qué hizo tantos, madre? ¿Qué los vamos a vender? No, ¿qué para vender? No. Los hice para los provecitos presos. Ay, sepa Dios, los inocentes. ¿Desde cuándo no prueban ni siquiera una golosina? Ya. ¿Qué se me hace que lo que hasta quiere es otra cosa? Ay, diablo de escuincle tan abusado. No, a ti no te puedo engañar, Pancho. Te voy a explicar mi plan. Se los voy a llevar. Porque yo sé que cuando yo llegué con los pasteles, este grandote es paste. Ay, muy amable, madrecita. ¿Cómo podríamos pagar aquí mis presos y yo tanta amabilidad? Ahora sí que yo no había pensado en eso, ¿verdad? Pero pues ya que usted lo dice con tanta sinceridad, se me está ocurriendo una cosa. ¿Usted dirá? Pues si hasta eso yo lo único que quisiera es que aquí sus muchachitos pues me den allí una manita en la reparación de las obras de la iglesia, porque ya el padre volvió a meter las narizotas. Sí, pero yo sé que con estos muchachos, pues, en dos patadas lo dejan listo. Y pues hasta eso ya nada más es ahí cualquier cosita, ya todo está terminado. Ya ustedes lo único que tendrían que hacer, pues serían nada más las bancas, apuntalar el coro, construir el altar, encementar los pisos, enyesar las paredes, hacerme ahí un corralito para mis gallinitas. Ah, luego, pues una, me gustaría también una parcelita para mis frutitas allí. Una parcelita chiquita, ¿no crean ustedes? Hay unas 20 o 30 hectáreas. ¿Y eso es todo? Pues ya lo demás está hecho. ¿Qué les parece? Claro, claro, madre. Nosotros le ayudamos. Nos pide un imposible. Las autoridades no lo permitirían nunca. ¿Cuáles autoridades? El director de la cárcel, el jefe de la policía y el encargado de la crujía. ¿Y quién es el director de la cárcel? Aquí su servilleta. ¿Y el jefe de la policía? También mi menda. ¿Y el que manda aquí en la crujía? Ah, ese es
Jerónimo Pantoja. ¿Jerónimo Pantoja? Oígaste, ¿y quién es ese? Pues, ¿pa' qué es más que la verdad? Yo también soy Jerónimo Pantoja. Ah, pues entonces no hay problema cual ninguno, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sí lo hay, y grande! Lo que usted pide va contra la ley. Y lo mejor será que vaya desplegando sus alitas y vuele de aquí. Y cuanto antes mejor, porque hoy es domingo. ¿Y eso qué tiene que ver? Cada domingo viene el padre Domingo a decir la misa de domingo y no tarda en llegar porque hoy es domingo. Ah, pues estás con más ganas me quedo. O se va para afuera o para adentro. Usted dice. Ah, qué caray, pues entonces me llevo mis pasteles. ¿A poco se los voy a dejar? Ay. Pues mira, pues ahora, pues qué, pues ay. Vamos. Entonces afuera. ¡Y ustedes, quietos! ¡Quietos, presos mugrosos! ¿O se comportan? ¡O me los ajustilo a todos! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pero me lo van a pagar. Pacto mini semper bobiscu. Hijos del pecado, hijos del demonio, hijos del... Perdóname, señor, que algunos no son huérfanos. Ay, estos animales como que ya me pegaron los corucos. ¡Oiga, madre! Es la sobrina del padre. ¿Anta? Trae cara de que ya se comió la torta, ya está. Ahora, muchacho, está igualado. Bueno, pues vete a ver si ya puso la cochina. ¿Cuál cochina? Oh, que te largues, que voy a ver qué quiere. Pásele, niña, no le tenga miedo al burro. ¡Qué milagro, niña! ¿Qué le pasaste? ¿La regañó el padre Domingo? No, es que mi tío tiene muy pocas pulgas. ¡Qué suerte, porque yo tengo muchas! ¿Pulgas? Sí, y muerden como los de tránsito. Sí. ¿Qué, vino usted a conocer mis animalitos? Vine a pedirle un consejo. Sí, niña, ¿cómo no? ¿De qué se trata? Es que... tengo un problema muy grave. ¿De qué se trata? Ay, niña, usted ni se apure. Todo en la vida tiene arreglo menos la muerte. ¿Qué le pasa? Estoy enamorada. No, pues qué bonito, niña. Ay. Pero de un casado. Ah, chirrión. No, pues ahí sí está fea la cosa. ¿Por qué, madre? Si hace 2 años que se separó de su mujer. Además va a divorciarse para casarse conmigo. Pues sí, pero pues de todas maneras. Claro que... mi tío nunca me lo permitiría. Pues no, ¿cómo se lo van a permitir a usted? Pero pues, ni yo lo permitiría. No, pero, madre, niña, ¿pero cómo se enamora usted de un casado habiendo tanto solterito? No, madre, si su mujer hace 2 años que le puso los cuernos con un torero. ¿Y tuvieron becerros? ¿Qué? Digo, ¿tuvieron chamaquitos? No, no tienen familia. No, bueno, pues no está tan fea la cosa, pero de todas maneras. Óigase, ¿y quién es el galán? Es Ignacio Mendoza. ¿Lo conoce? No. Y es el ingeniero que está haciendo la carretera. Ay, malvadas pulgas, pero si muerden como cocodrilos. Hasta no se apure, niña. Que Sor María Nicolasa del Sagrado Corazón de Jesús, alias Sor Tequila, le va a dar hasta una manita.
Pero mientras tanto me habías de dar una rascadita porque ya no aguanto la comezón. Nomás dígame dónde, madre. En el mero espinazo. Bueno. Duro, 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 duro. Más a la derecha. Más a la izquierda. Más para abajo. Más para abajo. Ahora no tanto. Oígase, ¿está el ingeniero? Sí, en el kilómetro 3. Mira nada más qué aparatote. ¿Qué será? ¿Qué tal si nos vamos en esto, tú? Encina, llegamos más pronto. Tú ni te pongas contento porque tú te quedas aquí. ¿Se siente mal, madre? ¡Correte mal! Me subí al armatoste ese y no quería parar. Gracias. Se arrancó y parecía mula desbocada. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Yo vine a ver a Ignacio. Bueno, ¿me quiere usted explicar, por favor, señora? ¿Quién la autorizó a meterse en este campamento? ¿Se da usted cuenta de los daños que nos ha causado? ¿Vio usted cómo rompió ese baño? ¿Cómo hizo que salieran los hombres? ¿Y todos los automóviles que les barrancó nos dejó a pie? Bueno, ¿pero quién la autoriza a usted andar aquí de metiche? Momentito, fíjese hasta en lo que habla. De metiche, a ver quién es más. ¿Yo? ¿A usted por andarse metiendo con ella? ¿Qué? Pues si ella fue, ella, a usted tiene la culpa. ¿Qué? Porque yo la vine a buscar, fue cuando entró. Bueno, un momentito, ¿pero usted quién es? ¿Quién es?
Bueno, sí, es cierto, pero ya no me esté gritando. Está usted igualado y ni siquiera sabe quién soy. Pues, ¿quién es? Doctor María Nicolasa, pero me conocen por Sor Tequila. Ah, bueno, mucho gusto. Pues, sí. Ahora, dígame, ¿qué se le ofrece? Pues, ya le dije. No le digo a usted que fue allí la señorita y me contó, me sinceró conmigo. Ah, ya. Y fue por eso que ya, me trepé allí. Entonces, ya se lo contó todo, ¿no? Todo, sí. Lo único que quiero saber es que si no la estás tetoreando nada más. No, no, madre. Mire, en cuanto logre divorciarme, pienso casarme con Patricia. ¿No la estarás encampaneando nada más? No, no, madre, mire, le voy a decir la verdad, ya que Patricia confió en usted y usted me cae muy bien, madre, aunque haya andado de metiche. Mire, madre, yo fracasé en mi primer matrimonio, pero creo que como ser humano tengo todo el derecho del mundo para rehacer mi vida. Ya sé que la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana prohíbe el divorcio, pero... Así que no tiene usted de qué tener cuidado, se lo aseguro. ¿Eh? No, de ninguna manera. Y ahora, madre, me va a perdonar, pero me voy a llevar a Patricia en el helicóptero. Me va a llevar a dar una vuelta. Sí. Ya verás, mira, cómo te va a gustar mucho el viaje en el helicóptero. Yo voy con ustedes. ¿Sí? Solitos no. ¿Qué? Bueno, si quieres darle una vuelta a ella, yo... Ah, claro que sí, con mucho gusto. Venga, madre, por acá, venga, venga. No, por acá. ¿Yo? ¿Allí? Sí, usted, venga, le voy a dar una vuelta. Ay, y no tardo en regresar. Venga, cuidado, no se vaya a golpear ahí. Oiga, no, pero si venga. Eran mentiras. No, madre, anímese, no. Si nada más se sube... ¿Qué? Claro. Ay, no, yo este guajolotón no da tu miedo, pie. No. No le va a pasar nada, madre, ande, ponga su pie aquí. No, le prometo que no la veo, no la veo. No, no, no. Eso es, ahora la voy a ayudar, ¿eh? Una... ¡A las dos, a las tres! ¡Ay, madre! ¿Qué? ¡Ay, niña, con razón anda súper entrada! ¿Cómo será, madre? No, no tenga miedo, no la voy a dejar sola, voy por el otro lado. No me tardo, ¿eh? Ok, pórtate. Ahora vuelvo. Madre, abróchese el cinturón, está de aquel lado. Se me hace que cuando nos muéramos, nos vamos a ir al cielo en un helicóptero de estos, ¿verdad? A lo mejor, madre, a lo mejor. Ay, mamacita linda, pero véaste nada más qué fuerte corre esto. Sí, es que tiene 300 caballos. ¿300 caballos? Sí, Sor Tequila. Mira este lo que son las cosas, yo nada más tengo un burro. Ay. ¿A dónde? Ay. ¿A dónde? Ay, que me está doliendo la barriga. Me estoy mareando. Mejor bajes, ingeniero. Ah, sí, cómo no, enseguida. Me dolió, hija. Ah. Ay. Vale. Ay. Hay una niña muy triste que ya se quiere casar y necesita el permiso, no se vaya a trompezar. Pero hay gente retenecias, no saben que al corazón en cuantito se enamora le pica la comezón. Ándele ya, diga que sí, pa' que la gente se sienta feliz. Ándele ya, diga que sí, pa' que la gente se sienta feliz. ¡Ay! 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 Hay que dar la mano al novio, ella lo quiere un montón. Ya no lo pienses de tanto, la va a dejar el camión. Ya se los dije en denantes que está ingrato corazón. En cuantito se enamora, le pica la comezón.
Ándele ya, diga que sí, pa' que la gente se sienta feliz. Órale pues, salga de allí, pa' que toditos bailemos feliz. ¡Ay! Ya nos merecemos un descansito, ¿verdad tú? No, que nada más nos las pasamos trabaje y trabaje. ¡Sí! La semana que entra comienza la feria del pueblo. Hay competencias padres. ¿Competencias como de qué? De todo. ¿De todo? Sí. ¿Y qué le dan a uno de premios si gana? No más medallas. ¿Nada más medallas? Sí. Bueno, y la admiración del público, ¿verdad? Sí. Hubieras visto yo cuando era chamaca. ¡Ay, cómo me gustaba el deporte! Le entraba yo a todo. Hasta el fútbol, ¿verdad? A todo. Comenzaremos con la competencia del tiro al blanco. Suerte y que gane el mejor. A ver, ¿dónde hay que apuntarse para la tirada del blanco? Momento, momento. La competencia es solo para caballeros. Las mujercitas atender su casa. ¿Entonces no es cosa de mujeres? Nada de eso. ¿Seguro? Palabra de alcalde. Ah, pues entonces ya está arreglado. ¿Qué cosa? Yo no soy mujer, sino monja. Dos blancos para Dimas. Sale y tira Sor Tequila. ¡Olas! ¡Sale! ¡Cinco! ¡Oles! Ahorita vienen los de fantasía y los elegantes. Los a ver, de gala. Sí, otra vez. ¿O lo verán? Primero va el de un ojo. A ver, ¿cuál ojo? ¡Hora de dos ojos! ¡El de la luciérnaga! A ver si es cierto. ¡Hora el de astronauta! A ver. Va el del angelito. El de cargador. El despreocupado me lo echo. A ver. Ahora va el más elegante de todos. El del espadachín. Órale. ¡Falló! ¡Falló! No, one moment, please. Lo que pasa es que ese es mi mero mole. Meter la bala en el cuello de la botella. ¡A ver, tú, pensando! ¡Enséñales! Hijo, qué oyote. Ganó el primer premio en tiro al blanco. ¡Patricia! ¡Mite de boldo! Thank you.
Ya va por la cuarta medalla. Patricia, Mastre de Boldo. ¡Vencidas a Bartolo el Matalote! ¡No! ¡Patricia! ¡Boldo! ¡Más Boldo! ¡Más Boldo! Ahora, ¿usted qué quiere? ¿Vos qué de querer? ¿Confesarme? ¿O a poco seleccionaste a la clientela? ¡No! Desgraciadamente, aquí no tenemos reservado el derecho de admisión. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Prefiere decirme sus pecados? ¿O más corto, los que aún no ha cometido? Pues, ¿sabes de que nomás tengo un pecado? ¿Uno? Sí, pero... pero grandotototototote. Ah, ya lo sé. La aparición de San Francisco de Asís, ¿verdad? Mismamente. Ya lo sabía. Y pronto lo sabrá todo el pueblo. No, no, padrecito. No puedes de hacerlo porque es el sagrado secreto de la confesión. No me vayas a echar de cabeza. ¿Cuándo se va a convencer que este pueblo ya tiene su santo y no necesita más patrones? Pues que tenga dos patrones. ¿Ansina habrá competencia? ¿A poco no es mejor? Hasta se pueden pelear los salarios. ¡Esto no es un sindicato! Pero pues como si lo fuera. Seamos políticos. ¿A poco no rejuntamos el dinerito? ¿Ah? Y hasta tenemos secretario general allá en el Vaticano. ¡Blasfema! ¡Irreverente! ¿Cómo te atreves a decir eso? No, pues, nomás lo que es la verdad. Además, hasta lo que tiene coraje es que le estoy volando la clientela. Si quiere guerra, habrá guerra. Si juega sucio, tendrá juego sucio. Ya, padrecito, vamos parándole allí, hombre. Parecemos dos tamaleras en día de bronca. Mira, pues, ¿este qué? Ni siquiera me dio penitencia. Bueno, nada más con una santiguada. Monja del demonio. Perdóname, señor, pero tú me comprendes. Sor Tequila, ¿por qué estas cosas me pasan solo a mí? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, ¿qué quieres? Tío, he pensado mucho cómo decírtelo y... me voy a casar. Mi sobrina se está haciendo mujer.
Nos estamos haciendo viejos. Me has hecho muy feliz. Con un divorciado. ¿Con un divorciado? Un divorciado son de esos que siempre viven en pecado mortal, que no respetan la mujer de su prójimo, ¿verdad? Que son las ovejas más negras de todo el rebaño. O sea, ¿un divorciado? Sí. ¿Entonces eras tú la de la serenata de la monja? ¿Tú, mi sobrina, con un divorciado? Yo lo quiero y no permito que nadie cambie mis planes, ¿me entiendes? ¿Tú, mi sobrina? ¿Un divorciado? ¿Casarte tú con él? Aunque no pueda casarme por la iglesia, dame tu bendición. ¿Y ahora me pides la bendición para casarte con un divorciado? No, Dios, no. ¿Con un divorciado? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Con un divorciado! ¡Oh! No, Dios mío, no. No me abandones ahora, Dios mío. A ver, niñitos, ahora vamos a ver la lección de la M. La M. Vamos a ver. La vaca hace... La locomotora hace... Bueno, también el coyote, ¿verdad? Hace... ¡El padre Domingo se está muriendo! Pa' mí que esto es un infarto. Y hay que llevarlo inmediatamente a un hospital. No. Pobrecito. Podemos llevarlo en el coche a la capital. Yo no creo que el padre resista. Ay, ¿cómo no va a aguantar? No, hombre, el padre aguanta un piano. Pues, ¿cómo de que no? ¡Órale, no se queden ahí paradotes! ¡Cárguenlo! ¡Vámonos al hospital! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Sí, abajo! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Al revés! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡No, que otra vez! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Ah, vale! Bueno. ¡Con cuidadito! ¡Pronto! ¡No se queden allí parados! ¡Sáquen al padre! ¡Quedan todos arrestados! ¡Usted también! ¡La autoridad soy yo! ¡Pronto! ¡Apúrale antes de que sea tarde! ¡Vamos! Oígate, ¿no está el ingeniero? Salió a México a recoger una maquinaria. ¿Irá a dilatar mucho? Pues viene mañana o pasado. Yo no creo que el padre resista hasta mañana. ¡Ay, mamacita linda! ¿Cómo que no? Pues nos lo llevamos en el pájaro este. Al cabo que el ingeniero me dijo que a mí lo que yo se me ofreciera. ¡Órale, súbanlo! Perdóneme, pero no puede llevárselo. ¿Cómo que no? No. ¿No me lo puedo llevar? Pero es que el padre se va a petatear. Ay, no seas te cruel de veras. Mejor mátelo de una piedrada de una vez para que lo remate. ¡Va a estirar la pata el padre! Si el cura se muere, este tiene la culpa, ¿eh? Mírenlo bien como es, el del sombrero amarillo. Mira nomás qué cara de matón tiene. Primeramente hagan lo que quieran. Yo no respondo. Súbanlo de todos modos. Claro. Mira. ¡Qué animal a comer a otro lado! Sí, todavía. Señor cura, no se muere. Lo que pasa es que huele a encina porque no se baña. ¿Y ahora qué esperan? ¿Que vuelva el sopilote? ¡Arriba! Madre, ¿y quién va a manejar esto? Pues yo, Mera. ¿Qué? Bueno, pero usted sabe. Ay, señora, me estás te ofendiendo. Pues claro que no. ¿Entonces? Diosito es mi copiloto. Vamos, pa' afuera, su pilote, que todavía no te toca. Vamos. Yo me voy con usted para ayudarle a cuidar al padre. Yo soy su hermana, tengo que ir por si algo. Pues sí, pero yo voy a manejar. En los cielos, también la autoridad es necesaria. No, vamos. ¿Yo cómo voy a dejar sola a mi mamá? Subiendo, súbanse. Órale, ya no, órale. Corriendo, corriendo. Creo que lo primero que le menió fue acá. Vamos a ver. Después le movió este botón. Luego este otro.
Después jaló la palanca. La jaló para acá, fuerte. ¿Qué pasa, padre? Gracias, Dios mío, por haberme traído al cielo. Uno de esos debe ser el Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Venid, hermanos, a tomar el cuerpo de nuestro Señor. Estése quieto, padre, no se agite. ¡Sacrílega! ¿Cómo te atreves a interrumpir el sagrado acto de la comunión? Yo me voy de aquí. Este lugar está maldito. ¡Para adentro, Satanás! Tranquilo, tranquilo. Quítate de mi camino, pingüino. ¡Voy directo al cielo! Estése sosiego, padre, que nos vamos a matar. ¡Deme! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! ¡Ay, Diosito! Atención a todas las patrullas. Un helicóptero está sobrevolando en la zona 27. A bordo va un asesino que quiere tirar a una monja. A sus órdenes, jefe. Vamos.
monja. El asesino es el padre. Es una monja. El asesino es el padre. ¿Qué le ves? Es una monja, hombre. Es el padre el asesino. Es una monja. El asesino es el padre. Mal, míralo. Es una monja. ¡Levántese, padre! ¿Dónde está usted, padre? Deme la mano, padre. Ya no puedo, señor cura. No, yo tampoco. ¿Cómo quiere que le ayude? Pida la ayuda al señor. Ay, San Agustín de los Coyotes. ¡Dese quieto, padre, que nos vamos a romper el hocico! Digo, nos vamos a perjudicar. ¡Deme una manejera! ¡Ay! ¡Esto es un boomerang! ¡Eres una mentirosa! ¡Monja enviada del demonio! ¡Este es mi boomerang! ¿Mi boomerang? En el seminario fui el rey de los deportes. Y no ni Patri, Egilio, Egipto, Santo, ¡mamá! ¡Ay, Dios! Atención helicóptero XB-21. Atención helicóptero XB-21. Ay, Dios. ¿Vos qué de verdad será el Espíritu Santo que ya me está hablando? ¿Eh? Atención helicóptero XB-21. Atención helicóptero XB-21. ¿Me escucha? Conteste. ¿Eh? ¡Acá estoy! Nos han informado que no sabe pilotear. Atiende instrucciones. ¿Qué? ¡Santa Gregoria es mi azafata! Vea que la aguja de la brújula marque exactamente el oeste. Oiga, ¿está ahí dónde queda el oeste? ¡Ah, sí, sí! Sí, donde hacen películas de vaqueros. O sea, el norte. Mueva la palanca hasta que lo consiga. A ver, ahí le voy. Ahora sí te voy. La inclinación para que el aparato se detenga en el aire. Sí, chucha. Pues, ¿cómo se va a quedar parado el helicóptero en el aire? ¡Se cae, hombre! Mueva la segunda palanca lateral para ir para abajo. Luego se ve que este no es político. Sí, porque cuando se tienen buenas palancas se va uno para arriba, mira. No para abajo.
¡Así! La enferma. Ay. A ver. Ay. Yo lo reempujo. ¡Cállate de aquí, sopilote! Este que todavía no te toca. Todavía no se muere, hombre. Vámonos. Yo, déjenmelo. Yo lo llevo, yo. ¡Hazte un lado! ¡Madre! ¿Qué? ¡Madre! ¿Es cierto que va a haber sermón? Pues parece que sí. Pues no, que el padre estaba enfermo del corazón. ¿Cuál corazón, hombre? ¿Fue el té de boldo que se tragó que le hizo daño? Queridos hermanos, la misa ha terminado. Pero no os vayáis, porque tengo algo que deciros. Desde el fondo de mi corazón, les agradezco el que me hayan hecho comprender lo cruel que he sido con los seres queridos que me rodean, como es el caso de mi dulce sobrina, que por mi exaltación le prohibí su matrimonio con este pobre pecador. Porque ¿de qué era pecador? ¡Era pecador! Perdón, Dios mío. Pero gracias a Sor Tequila, Sor María Nicolasa, ella me lo explicó todo. Por eso los bendigo. Que sean muy felices. Y como regalo de bodas, les prometo a ellos, a ustedes, que nunca más me voy a exaltar, porque la exaltación es castigada por Dios, porque el odio nada engendra, solo el amor es fecundo. Por eso, hermanos míos, amaos los unos a los otros. Pero ya, ya ves, señor, no puedo. Queridos hermanos, he pedido permiso a mis superiores para presentar mi retiro. Porque yo he fracasado. Mire, padrecito, mejor ni se despida porque no lo vamos a dejar ir. ¿Verdad que necesitamos al padre? Claro. No, padrecito, hasta no se va. Dios los bendiga. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Dios os bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ad Dominum, sempre. ¡Ah!